bien, amigos, y esto que ustedes vieron, hay un culpable, hay un responsable de este baile. ¡Cómo me gusta! Hace rato que lo queríamos tener. Exactamente. Bueno, es una persona muy ocupada, obviamente tiene muchos trabajos, pero hoy se hizo un tiempito. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Sebastián Osorio. Bienvenido. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que sí. Hace mucho que queríamos hacer. Y bueno, y la verdad que gracias a Dios con mucho trabajo. Así que bueno. Estuviste en Termas. Estuve en Termas. Fui convocado por la compañía de Carmen Barbieri a integrar con el elenco una función que se hizo por los 63 años de Termas. Así que bueno, andaba súper ocupado. Entonces no sabía si iba a poder venir hoy. Ya lo habían postergado y digo, bueno, hoy voy, aunque me enferme. ¿Qué es lo que pasó? Acá estoy. Acá estás con estas bellezas. ¿Cómo haces? Elegís todo vos, estás en todos los detalles. ¿Cómo es? Contame. Y bueno, lo que pasa es que lo primero que hago es crear primero a tipo 4 o 5 de la mañana, me despierto y se me ocurre qué es lo que quiero. O sea, sea un traje, sea un bordado, sea el espectáculo que estoy armando. Son esos horarios que a mí me agarra la idea y ahí me levanto y hago el dibujito. Después sí tengo gente que me acompaña a todo lo que es bordado, que es Pablo Lonaterra quien nos hace todo lo que es los bordados, que son hermosos los bordados. Usamos piedras de cristales, o sea, con cosas de muy alta calidad, producido obviamente acá en Tucumán. Y bueno, y después tengo mis modistas, que son las que me apoyan en todo. El otro día lo escuchaba, que decía, contaba Flavio Mendoza, que él para sus espectáculos usa siempre lo mejor. Vemos que usás también lo mejor. Vos querés como que las chicas se muestren y claro, a su vez... Claro, es que esa es la idea. Mirá, cuando vos te salís de lo que es bailarín o maestro y te pones como artista, me parece que salen mucho mejor las cosas y no pensar en el egoísmo de nada, o sea... para mí, que ellas se luzcan, para mí es lo mejor, ¿entendés? Claro, habla de vos. Exactamente. Y bueno, ahora también estoy teniendo, porque yo no solamente doy clases de árabe, también enseño todos los que ritmos latinos, ritmos urbanos, zumba. Y bueno, y ahora estoy integrando un grupito también con varones. Así que bueno, cuando quieran, venimos a hacer un trekki acá. Siempre mujeres, ¿viste? Pero... Para las mujeres que miran mucho la televisión, estaría bueno. Ya más para fin de año. Bueno, lo vamos a esperar. Ya está anotado, está agendado entonces para ya antes. Ya te agendamos porque yo quiero ver. No, bueno, quiere chequear a Agostina para ver si vos estás trabajando bien. Sí, totalmente. Un día vino un chico, mostró ahí su abdomen. Claro. Bueno, estaremos en proceso entonces. Me regaló Fede. El regalo que tenía pendiente Agostina, así que viene, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que, bueno. No, Sebas, entonces todos podemos ir a tu academia. Bueno, sí, mi escuela. Está con mi nombre, mi escuela se llama Escuela de Danza Sebastián Osorio. Me pueden buscar por Facebook como Sebastián Osorio. Y bueno, tengo mi página, que es Escuela de Danza Sebastián Osorio. La dirección es Chacabuco 173. Es buenísima el lugar, donde queda, es súper céntrico, súper cómodo. Vamos a hacer, estamos hablando detrás de cámara, que Sebas Osorio va a hacer un video conmigo y lo vamos a subir, ¿eh? Totalmente. Ojo que se viene. Miren. Traten de que quede bien registrado esto. No, anoten, ¿no? Esto queda registrado y seguramente que lo vamos a hacer. Con todo gusto será. ¿Puedo ir a ver la grabación? Por favor, están todos invitados, los chicos también. Gracias. Se va, sale el video ahí. Bueno, Agostina, bailando árabe. Bailar así, tipo. ¿Sabés cómo? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Vos crees que cualquiera puede bailar? Y es mitad y mitad. Siempre es algo que uno tiene que llevar. Pero la cosa es que también el maestro que está a tu cargo sea abierto de mente. Porque a mí me pasó de que yo decía, me llegaban chicos o chicas que decía imposible que se muevan y se movieron. Y se movieron. Y donde íbamos ganaban super premios. Obviamente que es toda una constancia y es mucho ensayo. Y bueno, ¿vos estás en todas las clases? Yo estoy en todas las clases, pocas clases no estoy, pero es complicado porque, bueno, todo el mundo quiere tomar las clases mías. Así que, bueno, vamos a ver el año que viene, que estamos por abrir muchos horarios más. Serán todos bienvenidos. Y vas a clonar para dar clases. Claro, comenzar a clonar porque, bueno. Entre los trabajos y las clases, y no vas a llegar, ¿viste? Sí, hay que llegar como sea. Es así. Por ejemplo, bueno, ahora tengo viajes y cosas, y bueno, estoy viendo cómo me manejo. ¿Y con cuánto tiempo cosas. Las chicas pueden hacer esto que hicieron acá, por ejemplo? Y lo que pasa es que ellas son del ballet, así que, bueno, ellas son chicas que comenzaron muy chicas. No voy a decir la edad porque los artistas pero comenzaron desde muy chiquitas. Hay algunas que son muy chiquitas, hay otras chicas que no pudieron venir, de que eran nenitas y que ahora tienen 17, 18 años, entonces es como que hicieron toda su vida al lado mío y son como mis hijas. Claro. Están presentes, preparaste ahí. Sí, sí, mucho. Sí.
Sebastián, necesito, siempre un desprevenido, viste, está ahí, a justo ver, me agarraste. Veamos. Repetime, por favor, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse, para anotarse, dirección, redes sociales? Bueno, todo. Vuelvo a repetir, mi nombre es Sebastián Osorio. Sí. Me pueden encontrar por Facebook como Sebastián Osorio. Tenemos la página, que es Escuela Sebastián Osorio, sí. Escuela de Danza Sebastián Osorio, Chacabuco 173, uh-huh. Y la gente que por ahí no se anima a ir y todo, yo les cuento que te convenzo sí o sí, porque tengo la mejor onda y eso sí, me saco el sombrero, es lo único que yo digo, bueno, no tengo humildad, que tengo buena onda y que sí o sí te convenzo, así que paso mi número, para... ¿sí? 381-404-3565, uh-huh. Así que bueno, para todos los que quieran por ahí hacer un llamadito, hay muchos hombres miedo. Que están yendo ahora, claro. Hay muchas parejas que están yendo, sí, okay, okay. A hacer las clases de Zumba y todo lo que es ritmos latinos, así que van... Las chicas con sus maridos. Deberíamos, o sea, ir un día a hacer una nota, ¿sí o no? Bailando. Deberían. Y llevamos un invitado ahí con Sebas. Se viene muy pronto, a la gente que va a decirle, vamos a inaugurar secciones nuevas a partir del mes de octubre. Ok. Y seguramente va a haber un informe especial que vamos a hacer con tu cadena. Bueno, totalmente, me encantaría. Aparte que, bueno, no solamente por mí, sino para que vayan y vean cómo es una escuela. Sea que se queden conmigo con cualquier escuela de Tucumán, porque está lleno de escuelas y hay mucha gente que es muy profesional. Entonces es cuestión de decidirse, de animarse, no importa edad, no importa sexo, no importa nada. La cosa es animarse y bueno, y estar predispuesto con la mejor onda, que es lo que yo digo. O sea, la gente, yo tengo horarios de Zumba y Latino que son a la noche, que es gente que sale a trabajar y lo mejor es que yo llego a casa a las 12 de la noche y me mandan mensaje, fuiste lo mejor de este día. Entonces, es lo mejor. Soy destruido, soy bien fuerte para dar las clases, estoy destruida o destruido. Voy a empezar a ir con una amiga. Bueno, están todos invitados. La verdad que, bueno, un placer que me hayan invitado. Como decía Agostina, hace tiempo que ya queríamos. Y, bueno, un placer trabajar con gente copada, todos los chicos. Esperamos que vuelvas de nuevo cuando quieras. Con los muchachos. Con los muchachos y con otras chicas también. Sí, sí, sí. Tengo chicas muy monas, así que también todo lo que hacen Ritmos Latinos, así que ahí la traeremos. Para todos los gustos, vamos a traer la próxima. Perfecto. Queremos ver algo de Zumba, una clasecita de Zumba la próxima. Bueno, bárbaro. ¿Podemos ver? Vamos a hacer Zumba también, ¿ah? Dale, seguro. Y que le enseñes ahí, lo pongas a Fede, vengas con dos personas con él y lo pongas hacer. A Fede, porque él se tiene no que mover. Justo, él no se tiene justo. Que mover. Producida la próxima nota. En dos semanas, hacete tenemos un espacio. Que cortar rápido la nota porque si no vas a comenzar a decir que los camarógrafos también bailen. Me va a encantar. Ya tengo a uno en la mira yo. Los muchachos están preparados. Bueno, Seba, gracias por venir a visitarnos. Por favor, es un gusto y un placer estar acá con ustedes. Sé que es un programa muy visto, así que muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, tener en cuenta mi escuela. Así que bueno, estamos disponibles cuando quieran y lo esperamos todos en Chacabuco 173. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un nuevo corte. Vamos a un corte, pero ya seguimos con más. No te muevas de ahí.